Los huacones, severos justicieros del mundo, escenificaron latigazos hacia el gobernador regional Ángel Unchupaico Canchumani por tratar de engañar a la población con la inauguración del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Llegaron hasta la ciudad de Huancayo cientos de pobladores de Concepción y del Alto y Bajo Tulumayo para hacerse escuchar, ya que este 29 de noviembre no permitirán la inauguración de este hospital, porque, según refieren, aún la obra no está culminada y se está vulnerando el protocolo de entrega de este proyecto. Por eso todo Concepción, las rondas campesinas, Alto y Bajo Tulumayo están presentes aquí y definitivamente no van a aceptar que Unchupaico inaugure. Es más, ya le han declarado que Unchupaico ya no va más en el gobierno regional, por lo tanto no tiene autoridad moral para acercarse a Concepción y pretender inaugurar una obra inconclusa que es el Neoplásicos del IREN. Tras su recorrido por toda la calle Real, los protestantes, al pasar por la Dirección Regional de Salud, hicieron un alto para mostrar igualmente su repudio hacia Henry Aguado, director regional de salud. Entre autoridades que manifestaban, no pasó desapercibido el alcalde de Concepción, Sixto Osores Cárdenas, quien al llegar hacia el gobierno regional manifestó lo siguiente. La Municipalidad Provincial de Concepción no está ajeno, nos hemos sumado. Aquí estoy acompañado de los regidores. ¿Y por qué estamos marchando? Para que deponga esa actitud prepotente ¿cómo se puede calificar a nuestro gobernador? Él sigue con esa posesión de querer inaugurar el 29-30, sabiendo que la provincia de Concepción está de aniversario. Es una forma de provocar a la provincia de Concepción. Hoy día le estamos dando una respuesta contundente, porque la población quiere pues que se culmine al 100%. ¿Cuál es la desesperación que tiene el gobernador regional? De igual manera, se notó la indignación, ya que el gobernador cambió de nombre de Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macroregión Centro por IREN Inmaculada Concepción. Donde cambian de nombre al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macroregión Centro por IREN Inmaculada Concepción. Este señor tanto es el ego, tanto es la desesperación. Señores, tenemos que decirle que se ponga con la tranquilidad del caso. Por lo que los representantes del Frente de Defensa y autoridades quisieron que algún representante del gobierno regional les atendieran para que puedan conversar y que lleguen a alguna solución, pero lamentablemente ninguno les atendió. ¿Esta protesta que han realizado? Sí, señorita periodista, esto ha sido una malcriadez total del señor Ángel Unchupaico, no tener pues en cuenta a un pueblo heroico, generoso, valiente, que ha contribuido mucho a la historia del Perú, y bueno, se ha portado como un niño malcriado. Esto que lo tenga entendido y que quede como antecedente de cómo el señor Unchupaico siempre ha gobernado de espaldas al pueblo y nunca ha dado cara cuando ve que los problemas son centrales y en beneficio de nuestros de Concepción. Puesto que el gobernador regional ya había manifestado que no recibiría a nadie, ya que según él, la obra está culminada y aseguró que esta manifestación está politizada. Yo no recibo a gente politizada, que vean su obra está terminada, que a mí me juzguen si yo cumplí con la obra. He cumplido con la obra, sí señor, el 30 terminó la obra. Que quede bien claro, esa obra está totalmente terminada con algunos levantamientos. La indignación de los pobladores de Concepción no se iguala a los pobladores del Canipaco, ya que en el mes de marzo protestaron por la culminación de su carretera y se apostaron toda una noche en las puertas del gobierno regional. Por lo que esperemos que esta inauguración no sea una jugada más del chamba, puesto que según indican los pobladores estarán alerta y no dejarán entrar al gobernador a la provincia de Concepción.